Chirría el cielo sobre Kurú, en la Guayana francesa, tras el primer fiasco de un Vega, el cohete para cargas ligeras de Arianespace, que opera desde el año 2012. Tras un despegue normal durante la madrugada de este jueves, el cohete que debía poner en órbita un satélite de uso militar y civil de los Emiratos Árabes Unidos sufrió una anomalía. En medio de la consternación general, la directora de operaciones de Arianespace entonaba el mea culpa en nombre de la compañía aeroespacial francesa.